Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video al cual le hemos puesto este título, BED Project número 80. Módulo personas. Estamos en el proceso de listar. Esta es la entrega número 5. Vamos a tratar el tema de equipo talento humano. Para ello, dispondremos utilizar uno de los recursos que ya se encuentran construidos, que es una consulta de selección, que tiene que ver con todos los campos que están ligados a la parte de este tipo de persona. Entonces, en nuestro panel de navegación, vamos a buscar esa consulta. Entonces, para las consultas, nosotros tenemos ya una manera de encontrarla, que es con la CS. Entonces, después seguimos con la palabra persona. Luego seguimos con el término ETH. Entonces, ahí avistamos todas las consultas que están definidas para equipo talento humano. Entonces, vamos a utilizar la número 1. La número 1. Entonces, la número 1 es muy completa porque tiene todos los elementos que requerimos. Entonces, con base en esa consulta selección, vamos a construir una que va a tener las primeras letras, que sería en este caso, vamos a llamarlo las letras, sería en este caso IN, que es correspondiente a la palabra informe. Y después de que tengamos construida esta consulta, entonces procederemos a establecer el informe. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para ello, empezamos así. Elegimos a CS Persona ETH1, hacemos un clic derecho, sacamos de esto una copia, porque hacemos una reutilización de lo que ya tenemos construido para avanzar lo más rápido que podamos. Hacemos un clic derecho y le decimos pegar. El nombre que le vamos a disponer aquí, colocar, es el siguiente. Vamos a ponerle el término IN, ¿sí? IN. Aquí vamos con mayúscula IN. Y luego quitamos el término copia de, dejando solamente este CS, lo quitamos y dejamos así. IN Persona ETH1. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos un aceptar. Una vez que ya contamos con eso, entonces inmediatamente vamos a hacer el llamado de ese IN Persona ETH1. Ahí está. Único. Y vamos a cuadrar el Data Query. Haciendo clic derecho, vista, diseño, vamos a arreglar el Data Query para dejar solamente lo que requerimos en este listado. Este listado que vamos a armar es el que visualiza absolutamente todas las personas que corresponden al equipo talento humano, para lo cual requerimos el ID, que es importante, el nombre, la fecha del registro no lo vamos a tomar en cuenta, el NIT sí lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Es importante que el NIT se tenga. Aunque claro está que pues con el nombre es suficiente. Si nosotros estamos tratando de tener un listado con todas estas personas de equipo de talento humano, bueno, el NID es importante tenerlo. El celular es importante tenerlo. La dirección y el correo electrónico, tal vez de pronto la dirección y el correo electrónico no sea necesario, porque para eso echamos mano a la consulta, ¿correcto? Entonces, esos dos elementos los podríamos quitar, ¿sí? La clase de talento humano sí es importante. La fecha de vínculo no hace falta, porque para eso vamos a tener un listado que complementa esa parte de la fecha del vínculo. Entonces, esa fecha de vínculo lo retiramos. La fecha de cumpleaños, podríamos sí tenerlo. Tipo de contrato, clase de pago y valor remuneración,
Pues si queremos el valor de la remuneración, lo tenemos, si no, simplemente no lo adecuamos. Bueno, otro punto importante de esta persona es que la persona tal vez de pronto, la fecha de baja, motivo de baja, y eso no lo vamos a tener en cuenta. No lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente en el motivo de baja, eso tenemos para ello un informe que dice fecha baja, ¿no? Entonces ahí vamos a adecuarlo. Entonces por ahora solamente contaríamos con eso. El valor de la remuneración, si quisiéramos lo tenemos, si no, no. Si lo queremos tener a la vista, pues eso ya es una cosa que atañe al cuadre de la decisión que la persona tenga en el momento en que dispara hacer este reporte. Yo aquí solamente estoy cumpliendo con un propósito, darles a ustedes un camino de estructura para los elementos que usted quiera imprimir. Pero usted, más que nadie, es el único aquí gestor, constructor de lo que quiere realmente visualizar. Yo, por mi parte, consideraría que el valor de la remuneración no se emitiera. Pero usted tal vez de pronto sí lo quiere ver. Pero eso ya es un elemento que toma rumbo en consideración a su decisión y no más. Entonces yo, por ejemplo, aquí el valor de la remuneración no lo tengo en cuenta. Entonces yo lo retiro, ¿sí? Entonces las únicas cosas que yo tendré aquí que para mí son importantes tenerlas sería el nombre, el NID, el celular, la clase, la fecha de cumpleaños, el tipo de contrato y la clase de pago que yo estoy realizando, ¿sí? La clase de pago, nada más. Esos son elementos que van a ir presentes en el informe, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez que ya tengo toda esta información así como se ve ahí construida, entonces la idea es que eso, así como está, ¿cuántos campos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 campos, no más. O sea que nuestro reporte no tiene que tener una extensión sino de tamaño carta, orientación con dirección horizontal, ¿sí? Entonces, eso sería todo lo que tendría que tener. Bueno, entonces, una vez que ya está así, lo guardo. Le digo acá clic derecho y le digo guardar. Y le digo clic derecho y le digo cerrar. Bueno, como ya lo tengo así, lo que inmediatamente que viene a realizarse, activar la acción para construir el informe. Entonces, para construir el informe va a ser muy supremamente sencillo, porque simplemente acá tenemos el nombre IN. Entonces, ese mismo nombre es el que nos va a servir para hacer el reporte. Entonces, aquí al decirle crear, tenemos nosotros acá ya una herramienta disponible que está muy completica, que nos ayuda pues a sacar rápido el informe. Entonces, acá donde dice clic en informe, ahí como dice, le vamos a dar un clic. Recordemos que el informe en blanco yo lo suelo usar para cosas especiales, por ejemplo, una remisión, una factura, porque tengo que atar de pronto un subinforme. Pero para una cosa sencilla, ¿para qué le voy a echar mano yo a un informe en blanco o al diseño de informe? Cuando sé que aquí tengo el informe y ese me lo hace en menos de nada. Y el asistente para informes es para cuando una persona no tiene mucho conocimiento del tema, entonces requiere pues un ayudante, un asistente. Pero aquí nosotros no requerimos esas cosas. Entonces nos vamos a ir por la vía del informe. En ese momento el informe ya queda construido, queda montado los datos y todo eso. Nos saca la cuenta de todas las personas que se encuentran en este momento vinculadas como equipo talento humano. Lo único que tenemos que hacer es cuadrar el tamaño del informe, hacer la orientación que tenemos que hacer, ponerle un título a nuestro informe y no más. Y después conectarlo a nuestra ventana de listados, allá lo vamos a conectar y ahí terminaríamos nuestra tarea de esta primera parte. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un clic derecho y le decimos guardar. Como ya está hecho, el nombre ya sale aquí directamente con todo. Entonces lo único que tenemos que decir es comprobar que si seguimos con ese nombre, le vamos a decir aceptar o que si tenemos que hacer algún cambio, lo hagamos y punto. Entonces yo le voy a decir aquí aceptar. Entonces de esa manera ya me queda expuesto un informe con función a la consulta que estoy tratando. Ahora yo lo que voy a hacer es cuadrar el informe para mejorarlo un tantico, ¿no es cierto? Entonces ya acá el informe trae acá un icono, ¿sí?
trae un icono acá. Entonces simplemente hacemos un clic derecho y le decimos acá la vista del diseño. En el momento en que hacemos la vista del diseño, entonces lo que hacemos es lo siguiente: cuadramos la primera parte, que es la configuración de página, le decimos que esto se va a llamar horizontal, ¿ok? Entonces, seguidamente de esto tenemos que conocer que para esta parte nosotros tenemos que llegar justamente hasta el número 27 y medio, ¿sí? Esa es la longitud a nivel del ancho. Bueno, entonces esto representa que nuestro concepto de los campos tiene que reducirse. Entonces, esto es un trabajito de labor que demora tiempo. Entonces, yo lo voy a hacer y ya vengo en un rato con esto ya construido. ¿Esto qué significa? Que usted sencillamente allá también tiene que entender que, pues, si yo acá hago una pausa, es porque voy a ir a cuadrar algo, pues algo que usted ya sabe hacer. ¿Qué es lo que usted ya sabe hacer? Que por formato tiene que aplicar tamaños de la letra, colores a las etiquetas, al texto, tiene que dimensionar el ancho de la etiqueta, el ancho del cuadro de texto en el detalle, ¿sí? Todas esas cositas tiene que hacerlas, pero todo eso demanda tiempo, ¿de acuerdo? Y pues acá ya sabemos nosotros lo que tenemos que hacer. Bien, entonces acá ya, por ejemplo, ya cuadré un poquito las cosas acá. Entonces ahora lo que viene es lo siguiente. Esto acá pues está muy grande, entonces tenemos que reducirlo. Ahí presionamos y reducimos ¿a dónde? A lo que dijimos, ¿no? 27 y medio. Bueno, ya lo está. Bien, en este momento estamos visualizando prácticamente todo nuestro reporte. Ahí lo estamos visualizando. Las fechas se están visualizando. Entonces todo esto se encuentra amarrado con un diseño, el cual lo vamos a quitar por medio de la pestaña organizar, quitar diseño. Entonces, esta información que está acá, control Z, esta información que está acá, entonces simplemente, está como muy sensible mi mouse. Entonces, control Z, bueno, definitivamente, joder, pucha. A ver, mejor dicho, nos tocó así. Hay mucha sensibilidad en el mouse. Por ahí. Este acá lo alargamos un poquito más. Por ahí, está bien. Ahí, entonces lo que hacemos es doble clic y escribimos simplemente el término, que en este caso sería informe total de equipo talento humano. Y ya. Todo esto lo seleccionamos, le ponemos aquí en formato el color negro, resaltamos. Ok, bueno. El color de todo esto estaría blanco. Ok, en el encabezado, esta parte sería resaltarla en color negro, resaltarla, perfecto. Bueno, aquí vemos nosotros que tenemos un cuadro combinado, aquí hay en tipo de contrato un cuadro combinado, aquí en clase de pago hay un cuadro combinado, esos cuadros combinados se quitan. ¿Cómo? Clic derecho, cambiará. Cuadro de edición. Acá en donde dice tipo de contrato, clic derecho, cambiará cuadro de edición. Y acá en clase de pago, clic derecho, cambiará cuadro de edición. Para que queden ok. Bueno. Al detalle, tenemos que hacer algo especial. Que acá donde dice formato, alternar color de fila, le vamos a decir que sin color. ¿Listo? Ok. Bueno, punto siguiente. Aquí la parte que dice página, todo este término va a ir en el centro. ¿Listo? Y esta otra parte que está acá, ¿sí? Está conectada con el diseño. Entonces, para que quede fuera del diseño, pues sencillamente toda esta información, aquí cuando yo doy un clic acá, ¿no es cierto? Aquí hay un cuadrito, se puede alcanzar a ver, ahí le hacemos un toque y todo eso queda seleccionado. Entonces, nos vamos a organizar. Le quitamos el diseño, listo, ya se quitó el diseño, entonces esta palabrita que está acá se sube un poquito,
¿no? La corremos hacia la derecha un poquito, le hacemos un clic clic acá, un doble clic. Ahora, esto que está acá es un cuadro de texto que tiene en este momento una expresión radicada en el origen de control. Dice igual cuenta, abre paréntesis, asterisco, cierra paréntesis. Esto significa que él cuenta todo lo que está imprimiendo. Entonces, acá lo único que nosotros vamos a hacer es simplemente agregarle el símbolo de concatenación y una frasecita que diga, por ejemplo, registro sobre talento humano. Entonces, cinco registros sobre talento humano. ¿Sí? No más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos seleccionado acá, entonces vamos al diseño, nos remitimos a la hoja de propiedades, nos remitimos a datos, nos remitimos al origen del control, nos remitimos a los tres puntos suspensivos y allá, entonces delante del paréntesis hacemos un espacio, montamos el símbolo de concatenación que ya sabemos cuál es, espacio, montamos una comilla, hacemos un espacio y ponemos la leyenda que queremos anotar. Entonces ahí sería registros. Activos en el equipo talento humano y cerramos con comilla, ¿sí? Ahí quedaría así. Entonces, es aceptar y para terminar ahí, entonces acá le hacemos un doble clic, pero entonces aquí alarguemos esto un poquito más acá. Puede ser ahí. Le ponemos acá un color negro. Lo resaltamos. Listo. Y lo vamos a situar en el centro. Ahí. Ahí queda. Listo. Ok. Bueno. Entonces ya prácticamente este informe, así como está. Ya nos queda, entonces acá también resaltamos esto, le ponemos una letra ahí, dice 10 puntos, ok, y acá también dice 10 puntos. Yo le puse este tamaño, pero bueno, una cosa que nos faltaría aquí por cuadrar sería el nombre de las etiquetas, porque acá dice IDPTH, pero ahí sería poder ponerle simplemente ID persona. Acá sería ponerle simplemente nombre. Aquí sería ponerle simplemente NIT. NIT espacio CC. ¿Sí? Acá sería ponerle celular número. Acá sería ponerle clase. ¿Sí? O cargo. Acá sería ponerle fecha. Cumple, ahí, compi. Tipo de contrato, ahí sería darle simplemente un espacio. Clase de pago, también ahí dejarle un espacio. Ya, listo, y con eso ya quedó perfecto. Lo guardamos. Entonces, ya, de hecho, todos los datos están ahí concretos. Clic derecho, guardar, clic derecho. Vamos a la vista preliminar a ver cómo nos quedó. Ahí se puede apreciar, pero acá parece que aparece aquí que nos va a salir como un poquito grande, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente acá lo que vamos a hacer es disminuir esto acá un poquito y esto también acá lo disminuimos un poquito y esto también lo disminuimos acá un poquito para que nos dé paso a esta parte que está acá. ¿Ve? Bueno, allí ya los cuadramos, a ver, vamos a ver cómo nos va. Todavía nos, esta parte de acá nos toca cerrarla un poquito más, a ver.
Okay, entonces acá y esto lo cerramos una pizca, puede ser ahí. Bueno, yo creo que ya ahí como que ya quedó la cosa correcta. Clic derecho, guardar, clic derecho y vista preliminar. Ay, Dios mío, todavía. Bueno, me eché a ver, vamos a mirar acá en el tamaño. Entonces, ahí es carta. Veamos a ver dónde está la cosa que no está operando correctamente. Entonces, acá me eché a ver. Cerrar, cerrar, vista diseño. Ya, ahora sí ya quedó. Entonces, acá vista diseño. Entonces quedó a 26 y medio, ¿no es cierto? Con toda la información incorporada, tamaño 10 puntos. Listo. Entonces, ahora sí clic derecho acá, vista preliminar y así pues tiene que quedar, ¿sí? Esta partecita de acá está como muy cerrada. No nos está diciendo el número de página. Ah, sí, el número de página está diciendo acá. Pero esto de acá está como muy demasiado cerrado. Entonces vamos a arreglarlo un poquito mejor. Ahí. Eso está mejor. Lo centramos. Perfecto. Pienso que ya ahora sí ya quedó, pero entonces todavía queda como muy acostado, muy a la derecha. Bueno, yo creo que ahora sí ya quedó correcto. Clic derecho, guardar, clic derecho y vista preliminar. Entonces ahora sí, ahí se puede apreciar los detalles, nómina, labor, labor, ¿listo? Ok. Yo creo que eso es todo. Ahora, esto solamente es cuestión de conectarlo, pero este informe al conectarlo, mucha atención lo que vamos a hacer. Clic derecho, vista, diseño. Este informe así como está, le vamos a definir unas cositas importantes. Aquí tocamos el informe, ahí está. Vamos a la hoja de propiedades y vamos a formato. Entonces, acá donde dice título, le ponemos módulo, personas. Estamos aquí, le hicimos tabuladora, llegar hasta centrado automático y le hicimos que sí. Donde dice cuadro de control y botón cerrar, le dejamos con sí. Donde dice barra de desplazamiento, sí, ambas. Donde dice botones de minimizar, ese sí, le decimos que ninguno. Ok. Y en esta parte que dice otras, ahí le decimos al, flecha abajo y le decimos que sí. Y listo. Y ahí ya termina esa parte. Entonces, clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Ahora, necesitamos conectar ese informe a el espacio que tiene que ver con el formulario. Ahí, entonces vamos a quitar todo esto. Le ponemos FM, menú, personas, LT. Ahí está, clic derecho, vista diseño. Entonces, el botón que está aquí va a llamar ese informe. Hoja de propiedades, eventos, y ahí cuando se le diga clic, tendrá que llamar ese informe. Ese es el primer elemento que va a aparecer ahí. Bueno, entonces le decimos docmd.open report, entre comillas, IN, entonces aquí persona ETH1. Cierro comillas y ahí entonces le decimos activar la vista previa. Ahí, no más. Eso es todo. Guardamos y salimos. Salimos de acá, guardamos acá y cerramos acá. Bueno, entonces ya tenemos esa parte lista. Vamos a volver a cargar acá entonces nuestro Bed Project. Aquí empezamos la labor. Jiménez Carlos. Enter, 1, 2, 3. Bueno, entonces acá en personas, cuando le decimos listar, entonces aquí, el primer botón, hacemos un clic y ahí está nuestro listado.
Entonces, módulo personas, informe total de equipo, talento humano, la fecha, la hora, el ID, la persona, el NID, el celular, la clase, la fecha en que cumple años, el tipo de contrato, la clase de pago, la cantidad de registros que se están presentando. Es la página número uno de uno. Listo, hacemos un clear hecho. Entonces ahí tenemos para imprimir o para enviar por correo o para exportar. Va. Está. Listo. Entonces hacemos un clic ahí. Cerramos y ahí quedó ya. Entonces esto ya tiene servicio. Bueno, mis amigos, ahí termina ya esta parte. No me quiero extender más ni tampoco abusar de sus personas. Yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer importantes. Entonces, les agradezco mucho haber visto este video, el comentario, el like, la suscripción y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. Created using Powtoon.